Se estima la llegada de más de 137 mil turistas y visitantes a los pueblos mágicos de Aguascalientes durante la Semana Santa, que en este 2019 coincide de forma típica con el arranque de la Feria Nacional de San Marcos. Lo anterior lo dio a conocer la Secretaría de Turismo de Aguascalientes, al detallar que se proyecta una derrama económica de más de 53.9 millones de pesos. San José de Gracia ofrecerá a los miles de peregrinos que llegarán al Santuario del Cristo Roto, un atractivo programa de actividades que arrancarán a las 5 de la mañana del jueves santo, con el toque del alba. La ofrenda al Señor de las Tres Caídas en la capilla del Señor de las Esquípulas, además de la reunión de los Cristos de familia. Una de las tradiciones más antiguas que data desde hace más de 162 años consiste en reunir en un solo lugar las imágenes de Cristos que han sido heredadas por generaciones, así como la procesión por las principales calles del Via Crucis Viviente. Por otra parte, la dependencia estatal informó que para el pueblo mágico de Calvillo se estima la llegada de más de 50.257 personas en esa temporada de Semana Santa donde podrán disfrutar de las actividades religiosas en el Templo del Señor del Salitre y Guadalupe, así como de un expo artesanal y gastronómica en la plaza principal, paseos en lancha, senderismo y una gran variedad de opciones de restaurantes tradicionales, lo cual originaría una derrama económica de aproximadamente 22.62 millones de pesos. Cabe mencionar que para el pueblo mágico de Real de Asientos, esta temporada es de suma importancia, pues recibirán a más de 9.335 visitantes. Con imágenes de Guillermo nos para informativo, Adrián Martínez.